Llevo toda la partida silenciado. Genial. En fin, no matadas. Iniciar asedio. Se destruyen la mitad de unidades de torre. Bien. Destruimos las murallas. No, espera. Espera, espera. Vamos a ver si puedo sacar más pasta. Eso ya pinta mejor. Vale, entonces coloco todos alrededor. Y paso al frente, iniciar. Bien. Vamos a hacer onagros. Destrucción de murallas. Y bombardeo de torre. Este sigue con todos los motivos del mundo, o sea, todas las razones del mundo para seguir haciendo pescado. Hechizo listo, ninguno importante. Habilidad de desarrollo. Más mana es tontería. Hechizos en turno 1. Conocimiento cuando las unidades suben un nivel. O. Uy. Va a ser ese, ¿eh? Va a ser este. Nuevo cónclave. No me va a dar la pasta, así que voy a esperar un poco, un turno al menos. Me están explorando mucho por la superficie, pero por bajo tierra están pasando bastante. Vale, estos siguen teniendo que esperar. Creo que me rinde más irme por el otro lado e intentar saquearle la granja. Ahí no puedo, correcto. Es el nigromante que le frena a este. Joder. Ah, y el detalle importante que es si está la sirena en él o no, no está. No está, o sea que no voy a acabar tan rápido. No voy a acabar tan rápido. Vale, este aquí y 1, 2, 3. Este podría saquear la granja.
Ya está abierto. Bueno, pues ahora vamos. Ah, espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Cosas, cosas. Quiero este. Ahí estamos. Ahora sí. Si ataco. No. Entrar dos no me vale. Tú tienes que venir también. Ah, sí. Saco Paco. Vamos a ver. Muere un invocado, me da igual. Y este murió completamente. Eso no me gusta tanto. Si lo arraso me hago más malo. Si simplemente lo someto, no me hago malo. Es mucho más rápido. Eso está perfecto. Vale. Y los nigromantes están vivos. Tengo que recolocar cosas por ahí. Me vendría genial. Los golems eran de nivel. ¿De qué nivel eran los golems? Nivel 2. Igual, igual no es. Me rindo más a la más corrupta. Pero querría tener variedad. Querría tener variedad. Bueno, el turno que viene vencido. Tampoco tiene que ser ahora. Y este que sigue sin tener el gremio de magos, que nunca entenderé por qué. Vale, el turno que viene podría si me llega el oro, así que es el turno ahora. Líder subido de nivel. El segador requiere una burrada de almas. Parte buena, el mantenimiento no requiere almas. Vale. 60. E imperio. Vale. Vale, ¿dónde estará la tía? ¿Dónde demonios estará la tía? En fin, ahora que estoy en tierra. Seguiré limpiando esto.
Ahí está. Y voy a pillar. Pues así. Y aquí el héroe que tengo no está en la prisión, está en la cripta. Así que cripta. Ya me lo hizo al instante. Sí. Pues vale. Y tú estás construyendo ya, así que no hay nada que rascar ahí. Vale, déjate así o. Venga, Almenara, ¿cómo está? Lo que pasa es que este arquero tampoco me rinde. Porque eso me quita el arcano. Y yo con lo que llevo me rinde más hasta. Sí, bueno, nada, el turno que viene. Tú tienes para coger más terreno. Pues coges. Y como tienes otro guardabosques, no te deja. Vale, nada. ¿Me pide oro? Pues no. No me mola, la verdad. No voy sobrado de oro. Y. Ajá, correcto. Entonces vengo aquí. Saco la piedra. Vengo aquí. Les doy la piedra. Tengo almas, así que segador. Vale, lo bonito de los segadores es la pasiva que tienen. Aparte de poder señalar y tener una probabilidad de matar, tienen el punto muy interesante. Tú no eres ni muy, ¿verdad? ¡Hombre! Que sí que lo eres. Bueno, como iba diciendo, los simpáticos senadores son de tier 5, tienen un buen ataque cuerpo a cuerpo, 20 repetible, consumir superior, dado de la muerte que te puede matar directamente, y aparte pasivamente aumentan la resistencia y el daño de todos los no muertos del ejército, que como hice el ritual de retoño, pues son ahora mismo todas mis unidades, incluido el líder. Así que con esto pues tienen buen daño. Y como es una vez por stack, me viene bien tener uno, exactamente uno, en cada grupo. Muy bien. Pues nada, vamos a por Nimue. Que si no cambia la capital de sitio, con derrotarla acabaríamos el mapa.
la muerte mola también. La animación superior también. Demasiadas cosas bonitas aquí. Y otro tomo más. Pues son los espejitos. The ability to conjure an exact likeness. Vale. Este sigue ganando casillas de caladero. Y este vamos a poner un guardabosques. Ahí hay unos piratas que son almas gratis. Y unas grebas que pueden ser interesantes para este que no va montada. Vale, ¿dónde está? No la veo, maldita sea. Está jugando al escondite conmigo. Y me está alargando esto, cosa fina. Pues tío, si no sabes cómo explorar, te puedes retirar. Contigo vamos a hacer lo mismo. Gracias por tus servicios.
Vale, todo está malado. Aura de habilitador. Qué bonito. Venga. Ah, ahí está. Ahí está. Podemos acabar la partida ya. Podemos acabar la partida ya. No es necesario conquistarles. Por otra parte, tenemos alguno todavía en el vídeo. Así que vamos a acabar con esto, que seguro que me da más experiencia. Dejadme ver. Ciudad conquistada, más 25. Bueno, no es mucha, pero redondea. Que tenemos dominio, experiencia adicional para los héroes. Esto es un boom bastante interesante. Sí. Ay, ay, que entre. Me gusta más así. Ahora, salvo que haya convertido esto en trono, que no parece, con completar esta batalla estaría acabado todo. Bueno, pues con esto ya estaría. De hecho, son tan pocas unidades que ni lo voy a hacer manual porque no va a ser vistoso. Victoria de paliza, una burrada de experiencia, bastantes almas. Apenas llegué a utilizar invocar no muerto ni historias de estas, más que en un combate que se conoce un vecillo. Y ya está. Esta es la parte opcional. No sé si esta tía va a aparecer como heroína o qué, porque es curioso que me lo digan así. Vamos a ver después cómo queda el panteón. Hay que decir también que no tiene mérito que esta partida estaba en fácil, que era el nivel que le ponían por defecto a este mapa. Thus was the Siren Goddess defeated, and the enchanted archipelago freed from her obsessive grasp. And Elia, the curious mare who euphorically experienced freedom once more. I am her. It was I who witnessed both the terror and the grace of the Godir. It is for this reason
that I sing the stories of this age of Godir, and of the good and the evil that reside within the ever-flowing astral sea. Yet my freedom begets responsibility. I could no longer ignore the murder and destruction of the powerless and innocent. My time as prisoner taught me about the plans of Nimue and her allies, the Godir Alliance, who call themselves the Shaddrai. This is why I had to inform the Covenant of the scheming Shaddrai and their ambitions, which were far greater than what the Covenant imagined. Muy bien, vamos a ver. Pilla esos dos. Ahora lo propio sería o bien pillar esto para coger esto, que no tengo prisa. O tengo aquí coleccionar estos avezados, que sería 1, 2, 3, 4. Que por cierto, esto es bug y de momento no lo han corregido. Pero aquí pone que requiere la corona de guardabosques, igual que este pone que requería la capa de caballero, que es esta, pero esta no la he cogido. O sea que se puede ir para atrás, cosa que en teoría no se debería. Pico de oro, destructores elegidos, armas de necromancia, martillo sísmico y bastón de criomante. O sea, de aquí abajo, rasgos, solo hay estos dos. Y es 1, 2, 3, podría coger este. O 1, 2, 3, y no puedo coger este. Así que voy a tirar por aquí. Vale, y tengo desbloqueado ya Reino Congelado, Reino de las Ciudades-Estado y Reino Prístino. Vale. Pues así nos quedamos. Otro día más y mejor. Nos toca ahora la Caldera Carmesí.